Saludos desde Grecia, una jornada más en el Festival de Cine Documental de Tesalónica, en su edición número 17, detrás de mí el Puerto Antiguo, donde tienen lugar buena parte de las proyecciones de este festival, un centro cultural donde se han rehabilitado los antiguos almacenes para hacer museos, restaurantes y salas de cine, un lugar que vale mucho la pena visitar si se viene a Tesalónica. Y llega a México a concurso Retratos de una búsqueda de Alicia Calderón, un duro documental sobre tres mujeres que buscan a sus hijos desaparecidos en la lucha contra el narcotráfico que emprendió el sexenio pasado, presidido por Felipe Calderón. Un tríptico muy interesante que cuenta una de las diferentes caras que tiene nuestro país y que hace presencia en este festival donde los últimos años han ganado películas mexicanas, desde Everardo González, que presentó por aquí Los Cuates de Australia y se llevó muy buenos comentarios, hasta Partes de Familia de Diego Gutiérrez, Canícula de José Álvarez, que ganaron el premio principal por acá. Lo mismo que ha sucedido con películas de ficción, como las dirigidas por Rigoberto Pérez Cano o por Diego Quemada Díez. Una muy buena recepción el día de ayer a Retratos de una búsqueda, una sesión de preguntas y respuestas muy interesante y larga, y una presencia constante de nuestro país en este certamen que en esta ocasión solamente viene con esta película. Yo soy El More y desde acá les sigo contando lo que sucede en este festival de cine documental. Nos podemos ver en muchos lados, pero seguro, seguro, nos vemos en el cine. Adiós.